Busco timbre y un micrófono. Vamos a ver también cómo medir el auricular, ¿verdad? Estos cuatro elementos tienen que ver con lo que es el audio en el dispositivo. Vamos a empezar. Tenemos aquí el documento que siempre nos caracteriza. Y empezamos. Dice cómo medir altavoz y timbre, auricular y micrófono. Aunque parecieran cuatro elementos, pero en realidad solo son tres. Altavoz y timbre es lo mismo. El auricular es el que escuchamos al momento de ponernos el dispositivo de nuestra oreja. Ese es el auricular. El micrófono es donde nos escucha el otro dispositivo, ¿verdad?, al cual estamos conectados. Nosotros hablamos y él nos capta la onda sonora, y en el otro dispositivo la onda sonora que capta el micrófono, ¿verdad?, sale por el altavoz o el timbre, ¿verdad? Es interpretada esa onda sonora por el códec de audio y la transforma, ¿verdad?, en códigos que nosotros podamos identificar en nuestro oído. Dicho esto, seguimos. Dice 1, altavoz o timbre. El rango de medida del altavoz o del timbre dice que es de 8, 16 o 32 ohmios. Este rango, al medir nosotros con el multímetro, nos tiene que dar este rango, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo vamos a poner el multímetro, cómo es la medición con el multímetro, ¿verdad? Con el multímetro. Entonces no podemos salirnos de este rango de 8, 16, 32. Si él nos mide 8, está relativamente bien, puede funcionar. Nos mide 16, está bueno. Nos mide 32, pues está en óptimas condiciones. Aquí podemos ver distintos tipos de altavoz o timbre. Tenemos este encapsulado que trae dos contactos acá. Generalmente este viene en el LG, en un Samsung también, y este complex también lo podemos encontrar en dispositivos Huawei, Alcatel, algunos Alcatel de gama media traen este tipo de encapsulado así con este flex. Podemos encontrar estos también, los traen dispositivos LG, dispositivos también de otras marcas chinas, como podría ser que el dispositivo trae este tipo de encapsulado, el LG lo trae, muchos con móvil también he visto, de gama media los he visto que los traen. También tenemos este tipo de altavoz o timbre, que este sí pues lo traen los dispositivos de gama baja, ¿verdad?, como son los de teclado, un móvil, bemóvil, de teclados y otras marcas, ¿verdad?, que son de gama baja, ¿verdad?, traen este tipo de altavoz, pero no importa, ¿verdad?, el tipo que sea. Aquí tenemos este otro tipo de encapsulado que viene yo lo he visto en teléfonos Huawei, este tipo de encapsulado. Aquí está el altavoz o timbre, así como este, está aquí
aquí oculto, no lo podemos ver porque esto está en la parte de abajo. Y no importa qué tipo de altavoz sea, ¿verdad? Sí, sino que la medición es la misma, ¿verdad? Están los tipos, existen muchos más. Esta es una simple muestra de cuántos hay, ¿verdad? Que hay suficientes tipos, modelos, tamaños y estilos. Seguimos, ¿verdad? La parte número 1 dice altavoz y timbre, ¿verdad? El rango de medida de 8 a 32 ohmios. Después el punto 2 dice auriculares. El rango de medida de los auriculares es el mismo, de 8 a 32 ohmios, 8, 16 y 32 ohmios. ¿Verdad? Por eso esta prueba la vamos a, cuando midamos con el multímetro, la vamos a obviar porque es lo mismo, ¿verdad? La misma medición. Los miramos así, en esta forma. Este es el auricular, este es cuando nosotros nos ponemos el dispositivo en nuestro oído. Entonces la onda sonora, ¿verdad?, que está transmitiendo el dispositivo al cual estamos conectados, salen esa onda sonora por este señor que está aquí, que es el auricular. Y también lo tenemos de esta manera, con flex, ¿verdad? Es un poco más difícil medir este, pero sí se puede medir, ¿verdad?, este tipo de auricular con flex. El 3, entonces vamos a ver lo que es el micrófono. El rango de medida del micrófono aquí cambia, varía. Siempre es en ohmios, pero el rango varía entre los 800, 1000, 1500 y 2000 ohmios, ¿verdad? Entonces, ese rango, si alguien mide, o si medimos nosotros un micrófono y lo ponemos el multímetro en medición de ohmios, lo ponemos en 2000 ohmios o 2K y nos mide menos de 800, entonces el micrófono está dañado, hay que sustituirlo. Si nos mide 700, se oye, la persona se escucha largo, como si estuviera largo, tiene que gritar. Y si mide 600, pues se escucha como que estuviera en la luna. Y si mide menos de eso, pues ya no se escucha nada, ¿verdad? Hay que sustituirlo. Entonces, si mide 800, 900, 1000, entre ese rango, pues él está bueno. Si mide los 1500, pues está en óptimas condiciones. Y de 1500 para arriba, pues está perfecto, ¿verdad? En un estado perfecto. El poder funciona a la perfección. Aquí tenemos entonces el micrófono universal y tenemos el digital. De la misma manera lo medimos. Aquí miramos que estas dos pads son los pads, digamos, positivos, por decirlo así. Uno de ellos es el de la línea VDD, ¿verdad? Y el otro es la línea data, ¿verdad? Aquí es donde sale el voltaje de VCC, que es el voltaje de corriente continua. Sale sobre esta línea, por esta línea, que es la línea VDD, y, ¿verdad?, atraviesa todo lo que es la bobina interna del micrófono, pasando al otro pad, que ya es la línea data, ¿verdad? Y estos dos pads de acá son las líneas GND, ¿verdad? Entonces medimos, ponemos el multímetro punta negra aquí en este pad, ¿verdad?, y el otro pad lo ponemos acá en positivo, en la línea positiva, y nos tiene que dar la medida, ¿verdad? Igualmente acá el positivo, pues, lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Aquí está. Entonces dice, ¿cómo medir el altavoz? Esta medición aplica también al auricular, ¿verdad? Por eso vamos a dejar esto aquí un momento. ¿Cómo medir el altavoz? Pues, tester medición de ohms, ¿verdad? Lo ponemos el tester en medición de ohms y en continuidad, ¿verdad? Pero esto no es tan recomendable porque nosotros estamos midiendo ohmios, ¿verdad? Yo respeto mucho a los que hacen la medición en continuidad, ¿verdad? Pero la correcta medición es en ohmios porque estamos midiendo miaje y la medición es en ohmios, ¿verdad? Les animo a que siempre los midan en ohmios. La medición de ohmios es 200 ohmios. Nosotros vamos a poner en el rango más bajo de nuestro multímetro, que es 200. Podemos ver aquí,
no tiene menos 200. Aquí está la letra omega, la letra griega omega, que nos indica que este es el ohmio, el signo de ohmio, el símbolo de ohmio. Y esta parte de aquí del multímetro, la flecha que indica, ¿verdad?, el rango, la colocamos aquí en 200 y medimos punta negra a un punto y punta roja al otro, cualquiera de los dos puntos, ¿verdad? Cualquiera de los dos puntos te va a dar medición. Entonces, si te da, ya sabemos que si te da una medición de menos de 800, ¿verdad?, este sería el altavoz. Entonces, si te da una medición de menos de 8, ¿verdad?, de 8 o más de 32, que esa es la medición de 8 a 32, entonces aquí la tenemos, de 8 a 32, ¿verdad? Si nos mide 7, 6, 5, está dañado, hay que sustituirlo. Un tip que les regalo en basado a mi experiencia, hay altavoces y timbres que he medido yo y me han salido bien en este rango, perfecto, ¿verdad? Pero no funciona, ¿verdad? Algo pasa internamente que el multímetro no lo puede detectar, como tal vez una ruptura de membrana, etcétera, cualquier cosa, y el multímetro pues no lo puede identificar y nos dice que él está bueno, ¿verdad? Su resistencia está bien, su ohmiaje está bueno, pero hay algo malo. Yo te regalo ese tip porque a mí me ha sucedido ya en base a mi experiencia, ¿verdad?, unos años trabajando en este maravilloso mundo de la microelectrónica. Entonces seguimos, miramos el rango que tiene que ser entre 800 a 2000 ohmios. Generalmente, por lo menos a mí, nunca me ha salido un micrófono que me mida los 2000, porque siempre hay un rango ahí de un margen, ¿verdad?, de error, un margen que tal vez algún circuito no va a dejar que llegue hasta este margen, ¿verdad?, hasta este valor que es el 2000 ohmios, pero puede llegar cerca, puede llegar a 1900 y algo, este el perfecto estado ese micrófono. Bueno, entonces seguimos, dice cómo medir el altavoz. Bueno, entonces en este caso sí, esta medición aplica al auricular, ya lo miramos, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo vamos a medir el micrófono? ¿Cómo medir el micrófono? Entonces dice que ponemos el tester de medición de ohmio y lo vamos a poner en 2000 ohmios, ¿verdad? Pusimos el altavoz en 200 ohmios y ahora lo vamos a cambiar a 2000 ohmios. Ahora movemos esta perilla, ¿verdad?, y la colocamos acá en esta posición, ¿verdad?, y esa es la medición correcta. Y entonces vamos a medir positivo en su lugar, negativo en su lugar. Positivo en positivo y negativo en negativo, y de esa manera nos va a medir, nos va a dar la medición correcta, ¿verdad? Si él está bueno, nos va a medir más de 800 ohmios, 200, 1000, 1200 ohmios, ¿verdad? Si él está bien. Si no está bien, pues lo vamos a sustituir por otro y eso es todo. Entonces ahora vamos a, esta es la parte teórica, ahora vamos a ir a la parte práctica, ¿verdad? Vamos allá. Mira, aquí tenemos los timbres o altavoz. Tengo varios aquí, ¿verdad? Varios modelos. Aquí tengo los auriculares, 1, 2, 3, 4, 5 auriculares, 6 con este. Y aquí al fondo pues están los micrófonos, los vamos a probar, cada uno de ellos, ¿verdad? Y vamos allá.
Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con la clase práctica. Aquí estamos acomodando, ¿verdad?, el multímetro. Y aquí tenemos el altavoz o timbre, ¿verdad? Como miramos en el documento, en la imagen, aquí tenemos los dos cables rojo y negro, positivo y negativo respectivamente, ¿verdad? Ponemos negativo con negativo y positivo con positivo y miramos, ¿verdad?, que efectivamente pues nos da una medición en el tester, ¿verdad?, de 11.5 ohmios, mostrándonos que este altavoz o timbre está en perfectas condiciones, ¿verdad? Perfectas condiciones, él está bueno. Vamos a probar con otro. Este es el encapsulado que miramos en la imagen, ¿verdad? Que trae la mayor parte de teléfonos LG, de la marca LG, traen este tipo de encapsulado de altavoz o timbre. Aquí están los dos pines, los dos contactos, ¿verdad?, que tenemos que tocar para hacer la medición. Vamos a acomodar bien acá. Vamos a ampliar un poco. Vamos a retirar un poco el microscopio para que se aprecie un poco mejor. Entonces tocamos una punta con un contacto y con la otra punta el otro contacto. Tenemos que tocar bien para que nos dé la medición. Y miramos para que nos da una medición de tiene que estabilizarse. Es más o menos 10 ohmios, 10.2, 10.3 ohmios, que está también dentro del rango, ¿verdad? Este altavoz o timbre está perfectamente, está bien, funciona, ¿verdad? Si el que vamos a sustituir no nos da esa medición, pues este ya lo podemos ocupar para sustituirlo porque está bueno. Ahora vamos a probar este otro, que es diferente. Su forma es distinta, pero se mide de la misma manera. Aquí se me apagó el multímetro. Es automático. Cuando él detecta que no se está ocupando, se apaga automáticamente. Acuérdate de colocarlo siempre en 200 ohmios. Aquí tocamos los dos contactos. Y tenemos una medición. Y todo está bien, está correcto. Seguimos. Ahora vamos a medir un micrófono. Un micrófono de este tipo. Este micrófono lo traen los manos libres. Vamos a probarlo. Vamos a ver si detectan la falla. Miren, el multímetro no se mueve. Está malo entonces el micrófono, porque no me dan ninguna medición. Pregunta, ¿por qué no hay ninguna medición? Está bueno, mira, está bueno el multímetro, pero no me da ninguna medición a la hora de ponerlo en los contactos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pregunta. 10 puntos al que conteste esa pregunta. ¿Por qué no me da? Me marca 0. Veamos por qué. ¿Quién responde? Nadie responde. En los comentarios. Claro que sí, es por eso. El rango de medida. Mueves el multímetro, está en 200, lo tiene que mover a 2000 porque ya no estamos midiendo altavoz, estamos midiendo micrófono. Mira, me da 1500.
1500 ohmios. Y esta medición está excelente, está buena, el micrófono está muy bueno, ¿verdad? Está, funciona a la perfección, porque está dentro del rango y un rango alto. Quiere decir de que se escucha perfectamente este micrófono. Ahora vamos a probar este otro, que es un micrófono universal, igual al de la imagen. Ok, seguimos. Punta negra, contacto negro, punta roja, contacto rojo. Y este está todavía aún mejor porque mide 1600, aproximándose a los 2000. Está en perfectas condiciones. Perfectas condiciones. Si lo cambiamos por el que está dañado, este se va a escuchar perfecto. La gente, la persona, el cliente va a quedar satisfecho con ese trabajo. Vamos a aprovechar y vamos a probar rapidito un auricular. Dije que no lo íbamos a probar, pero vamos a aprovechar. Vamos a hacer la prueba. Que no se nos olvide cambiar. Que hacemos esto, nos va a dar un error. Entonces cambiamos a 200 porque estábamos en 2000. Ahora bajamos de nuevo a 200 y ahora sí, con toda confianza podemos medir. Y ahí está, dentro del rango, miren, 29 y algo, a veces está 30, está dentro del rango, está muy bueno. Este auricular se escucha bien. Y eso es todo. Así se mide un altavoz o timbre, un micrófono y un auricular de esta manera. Si te gustó el video, te pido que te suscribas, te pido que compartas, que comentes, que le des like al video. Me despido. Chao, chao.